Lo dijo en La Primera Hora. Muy bien, 8:11 en la mañana. Escrutado el 100% de los votos en Brasil. Por eso yo decía ayer en mi cuenta Twitter y esta mañana en la primera parte del espacio, el sistema electoral de Brasil, o de ese sistema electoral de Brasil, hay tanto que aprender en el resto de países. Y, por ejemplo, hablemos del caso ecuatoriano, tenemos muchísimo que aprender de ese sistema, ¿no? Un país con 156 millones de ciudadanos empadronados, un país en donde votaron, a ver, por Lula votaron 60 millones de electores, por Bolsonaro 58 millones de electores, y hubo 5 millones, casi 6 millones de votos no válidos o nulos, para que más o menos tengan una idea de la magnitud de la votación en la República Federativa del Brasil. Lula alcanzó el 50,9%, prácticamente el 51%, versus el 49,1% de Bolsonaro. Lula será presidente por tercera vez, regresa al poder en ese país. Hagamos una valoración y una interpretación del resultado con una especialista en la materia. Ana Veralbo tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Ella es socióloga, especialista justamente, le hemos invitado y le quiero agradecer a Ana por la gentileza de conectarse con nosotros. Entiendo que está en Argentina. Ana, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, le escuchamos. ¿Usted nos escucha bien? Sí, sí, sí. Gracias, Ana. ¿Qué tal? Muy gentil, no, gracias. A ustedes, por favor. Gracias a usted por la gentileza. Acá estamos en el programa Primera Hora de Radio Sonorama en Quito. Le saluda Fabricio Vela para conversar un poquito sobre el resultado electoral. Ana, ¿cómo interpretamos la victoria de Lula, que en términos porcentuales se ve muy apretada, aunque en términos numéricos estamos hablando de una diferencia de 2 millones de votos? Que eso, por ejemplo, aquí en el Ecuador es una cifra, 2 millones es un montón de votos, pero creo que para la magnitud de Brasil no es tanto como uno pudiera pensar. Hagamos ese análisis, tenga la bondad, Ana. Sí, bueno, las elecciones fueron muy, muy, la diferencia fue muy poca, fue la más chica de la historia del país, la diferencia. Lo que se debe resaltar es que Bolsonaro fue el primer presidente del país que no logró ser reelecto desde la vuelta de la democracia en el 89. Entonces, aunque que la diferencia haya sido chica, tiene un peso simbólico importante. ¿Cuál es ese peso simbólico importante, Ana? Sí, bueno, el presidente actual, Bolsonaro, tiene la máquina, hizo un uso muy electorero de la máquina del Estado. Con planes sociales como de último momento, beneficios de las más diversas naturalezas justo ahora, o sea, obvio que la gente necesitaba los beneficios, pero podrían haber ganado antes, y aún así Lula logró vencer por un margen chico, pero logró vencer. Después de haber estado preso, de todo lo que le pasó a él. Entonces, sí, tiene un peso simbólico importante por eso, pero también demuestra que el bolsonarismo sigue siendo muy fuerte. Casi la mitad de la población preferiría a Bolsonaro a Lula. Entonces, es un escenario de mucha división en el país, de mucho conflicto, pero de todas maneras me parece un resultado favorable a Brasil. ¿Por qué, desde su análisis, por qué gana Lula, por un lado, y por qué pierde Bolsonaro? Más allá de esto que es real, estamos hablando de una diferencia porcentualmente no muy grande, de hecho el resultado fue muy apretado, pero ¿por qué termina ganando Lula y por qué Bolsonaro pierde siendo el presidente en funciones? Bueno, una de las principales características del electorado de Lula es que tiene más popularidad entre los más pobres,
y Bolsonaro no, nunca logró ganar como predominancia en estos sectores que son una larga parcela de la población brasileña, los más pobres que ganan hasta 2 salarios mínimos, en su mayoría apoyan a Lula, entonces esto por un lado. Además de eso, hay una división regional importante en el país, entonces algunas regiones, el nordeste principalmente, vota impreso a Lula, mientras que el sur y el centro-oeste, por ejemplo, votan impreso a Bolsonaro, pero Lula, la diferencia que gana en el nordeste compensa lo que pierde en estas otras regiones. Aparte de eso, pasaron muchas cosas en la última semana antes de las elecciones. Se conoció el plan del ministro de Economía de desvincular el salario mínimo de la inflación, de manera que podría ser que la inflación subiera, como está subiendo, sin que el salario mínimo la acompañara. Entonces eso también generó miedo en la población. Hubo un exdiputado que es muy bolsonarista hoy día, que resistió a su prisión con tiros de fusil y granada contra la Policía Federal. En la víspera de las elecciones, una diputada bolsonarista muy importante, Carla Zambelli, salió, persiguió a un opositor político que discutía con ella en la calle, persiguió empuñando un arma por la calle de São Paulo. Entonces fueron escándalos muy, muy violentos también, que creo que asustaron a la parte de la población que estaba indecisa. Y Lula tiene una personalidad, es muy carismático, tiene una popularidad, es un líder muy importante en Brasil y en la región como un todo. Entonces creo que la sumatoria de estos factores generó este resultado. Bolsonaro, le pregunto, en el balance, digamos, y esto tal vez uno no lo ve porque no vive en Brasil, ¿no? Tal vez desde fuera de Brasil el análisis termina siendo muy epidérmico y básicamente vinculado a la orientación político-ideológica de Bolsonaro. Pero Bolsonaro tomó decisiones importantes que le permiten capitalizar esa cantidad de votos que, aunque no le aseguraron la reelección, sí se evidencia que el hombre tuvo una altísima votación y que además su sector político tendrá el control del parlamento brasileño. Sí, seguramente. Para Lula va a ser muy difícil eso porque sí, el bolsonarismo está muy, muy fuerte en el parlamento como nunca estuvo antes, ni en 2018 cuando Bolsonaro mismo fue electo. Ahora sí, Bolsonaro tiene algunos aspectos importantes como lograr dialogar mejor, tiene más capilaridad entre los evangélicos, por ejemplo. Está muy fuerte con la guerra cultural, con las pautas morales que vienen ganando fuerza no solo en Brasil como en el mundo todo, y Bolsonaro representa mucho de eso. Bueno, en contra como los derechos sexuales, en contra los derechos LGBT, etcétera. Aparte de crear como narrativas alternativas que van circulando por las redes sociales, por Telegram, por WhatsApp, que tienen una fuerza muy importante y que necesitan ser analizadas. Entonces eso se vio muy fuertemente en la pandemia, con las teorías de que
de que no, de que el virus no era fuerte, o de que usar la mascarilla o el barbijo podría hacer mal a la gente. Y bueno, varias teorías de este tipo que circularon y fue una demostración importante del poder que tienen las redes bolsonaristas en la difusión de informaciones falsas. Y bueno, creo que eso seguramente influyó también en las elecciones. ¿Qué diferencia o qué se le viene a Lula? ¿Y cuál es la diferencia, Ana, si comparamos los dos gobiernos anteriores de Lula con este que va a liderar a partir de enero próximo? ¿Qué diferencias podríamos establecer con los anteriores dos regímenes de Luis Ignacio Lula da Silva? Sí, bueno, una de las diferencias es la que ya señalaste vos, de que el Parlamento está muchísimo más a la derecha, a la extrema derecha. Otra diferencia es que la población que antes se dividía entre la centro izquierda y la centro derecha, ahora la parte de la derecha se fue a la extrema derecha. Entonces, eso genera una configuración social muy distinta de la que encontró Lula en el 2003, cuando asumió su primer mandato. La situación económica también ahora está más complicada, todavía que en aquel momento, que tampoco estaba buena, pero ahora está todavía más complicada, con un endeudamiento muy grande, con un aumento de la pobreza, una decaída de la educación, por ejemplo. Perdón. Con la pandemia, muchos chicos salieron de la escuela y no volvieron. Bueno, van a ser muchos desafíos. Y también ahora el gobierno de Lula va a ser de una frente amplia, ¿no? De una frente bastante amplia. Su vice, Geraldo Alckmin, era su opositor antes. Entonces, ¿su vicepresidente, el vicepresidente de Lula era más cercano al bolsonarismo o no? No era cercano al bolsonarismo, era del PSDB, que hasta el surgimiento del bolsonarismo era el adversario del PT, era el PSDB, que en su historia era de centro-derecho, como centro-centro-derecho, como Fernando Henrique Cardoso. Y bueno, y después el PSDB mismo, con toda la persecución al PT y a Lula, el PSDB, al lugar de fortalecerse, se vio cada vez más débil, y hoy es un partido con muy poca importancia, y que tiene algunos miembros que se fueron más hacia el bolsonarismo y otros menos, y otros que salieron del PSDB, como el Geraldo Alckmin. Entonces, Geraldo Alckmin era de la oposición, de la centro-derecha, pero en el campo democrático, podemos poner así. Nunca fue del bolsonarismo, pero era la oposición. Y ahora, en la Frente Amplia, se unieron. Entonces, el gobierno ahora no va a ser un gobierno del PT, va a ser un gobierno de esta Frente Amplia que reúne gente de distintas categorías políticas, de distintos pensamientos, grupos distintos. Ah, qué interesante. O sea, esta parte es clave. Ya no va a ser un gobierno exclusivo del Partido de los Trabajadores. Lula estará obligado entonces a generar una gran concertación a partir de este Frente Amplio, en atención además a que no tendrá mayoría en el Senado brasileño. Sí, me parece que el principal desafío de Lula va a ser la conciliación en los distintos niveles. O sea, adentro de su propio gobierno, con la gente, el grupo de PT que está más hacia la izquierda, con la gente que está más hacia el centro, los distintos grupos que se unieron
Ahora, para enfrentar a Bolsonaro, eso va a tener que conciliar. Aparte, también va a tener que dialogar con el Parlamento y también dialogar con una sociedad que está muy, muy, muy fragmentada. Entonces, la conciliación me parece que va a ser su principal desafío, pero también es una habilidad que tiene Lula, ¿no? Es muy conciliador. Correcto. Eso sobre Brasil. A ver, y aquí yo creo, yo quisiera invitarle a nuestra entrevistada Ana Veralbo, que nos atiende desde su conocimiento como brasileña, como socióloga, ampliar la mirada a la región. Porque claro, con Lula, a partir de enero, ya tendremos 7 de los 10 países de Sudamérica fuera de las colonias europeas que tenemos, ¿no? De Surinam, de Guyana, etcétera, pero los otros 10 países de Sudamérica, de los 10, estamos hablando de 7 con gobiernos del centro hacia la izquierda, y quedarían solamente 3, Uruguay, Paraguay y Ecuador, con gobiernos identificados con el centro hacia la derecha. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podríamos leer esta reconfiguración del contexto latinoamericano a nivel ideológico, Ana? Bueno, la verdad es una característica de Latinoamérica y de Sudamérica tener como olas en que la mayor parte de los países van a una dirección o al otro, ¿no? Entonces, tuvimos eso en los principios del 2000, que se fue más hacia la izquierda. Lo que pasaba ahora era un momento distinto de lo típico, porque el continente estaba muy dividido entre gobiernos más hacia la derecha y más hacia la izquierda. Es un punto distinto de la tradición de Latinoamérica, vamos, podemos poner de esta manera. Y ahora parece que se va volviendo a tener un determinado nivel de homogeneidad en el subcontinente, ¿no? Entonces me parece que significa eso. Y también los gobiernos que están más hacia la derecha ya no son de extrema derecha. Entonces se ve, parece un freno por lo menos en las presidencias de los representantes de la extrema derecha. ¿Podríamos hablar, Ana, y con esto cierro, de una reconfiguración o del regreso del denominado socialismo del siglo XXI o no es tanto así? Yo no pondría como un socialismo, ¿no? Yo pondría como más una socialdemocracia, una... para mí no sería... estaría todavía lejos de un socialismo. Sí, me parece que es una vuelta de eso, pero con mucha fragmentación en el nivel social, ¿no? De la sociedad civil está más fragmentada en muchos países, con más conflictos políticos, con una polarización más grande. Entonces es un retorno, pero con características distintas. Me parece que estos gobiernos ahora van a tener más dificultades de las que tuvieron en la ola de los años 2000. O sea, no podríamos hablar o hacer una comparación de este momento político. Si hacemos una mirada retrospectiva, cuando aparece Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, acá Rafael Correa, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez y luego José Mujica en Uruguay, el propio Lula y luego Dilma Rousseff en Brasil, no se puede hacer esa comparación, digamos, en este momento. El momento es distinto. Bueno, se puede hacer la comparación de que está más similar ahora de lo que estaba hace poco con Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro todavía está, pero cuando estaba Macri acá en Argentina, por ejemplo, ahora está más similar de lo que estaba en este entonces. Pero también hay
hay características distintas que son importantes, y una de esas características que tiene que ver con esta fragmentación social es justamente que los gobiernos más hacia la derecha, que lograron elegirse, se unieron en frentes más amplias de lo que pasaba en los años 2000. Tuvieron que moverse más hacia el centro. Correcto. Ana, gracias por estos minutos para conocer su criterio sobre este proceso electoral en Brasil. Muy gentil, que tenga una buena mañana. Gracias a ustedes. Buena mañana. Gracias. Ana Veralbo, que ha estado con nosotros. Ella es socióloga brasileña, reside en Argentina. Nos ha hecho una lectura desde su conocimiento y su propia condición de brasileña sobre el resultado electoral que le permitió a Luis Ignacio Lula da Silva ganar las elecciones. ¿Gobernará este gigante sudamericano, este continente dentro de nuestro continente Brasil a partir de enero del próximo año? Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.